oso laburri hitz egingo dut, eh? Eguerdion ja, eskerrik asko, guzti hori honara etortzeagatik. Bueno, ba, hementxe gaur orkestekoa, ba, esfortzu eta lan ondiakin sortu duten proiektua. Badakite, denbora asko dara matela ja honen atzetik. Eta, bueno, ba, guretzako horrelako iniziatibak laguntzea, ba, bueno, ba, nik uste, ba, tokatzen zaigula, ikusita, ba, herritarrek eta elkarte batek kasu hontan, ba, egin duen lana eta esfortzuari erantzunez, eta bestetik, ba, gure lan ildoan eta estrategian badagoela, ba, urtean zehar hainbat ekintzak bultzatzea. Estamos, como decía, pues trabajando en esa intención de desestacionalizar el turismo y al final un evento de este tipo en el que nos va a traer a personas de provincias de cercanas a Euskadi, pues es para nosotros un evento que está en esa línea de trabajar eventos fuera de la época estival en la que ya contamos con pues muchísimos visitantes y agradeceros pues todo el trabajo que habéis hecho, lo hacéis de manera voluntaria y habéis metido un montón de horas en organizar todo esto, que seguro que va a traer a mucha gente a verlo y a los propios hondarribitarras también, animarles a que se acerquen el sábado aquí a la zona de Kirolkaia a ver los coches, que os salga muy bien esta primera edición y que se pueda dar la segunda dentro de un añito. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que os habéis presentado hoy aquí por darle difusión a este evento, pequeño evento que hemos querido sacar adelante, un grupo de gente apasionadas por el automovilismo, por el vehículo clásico, etc. En primer lugar, el Ayuntamiento de Hondarribi, que nos ha abierto las puertas a todo lo que le hemos pedido, a los sponsors, a Peugeot Carza Guipúzcoa, que ha puesto mucho en el desarrollo de la prueba, y a Euskal Kirol Portua, etcétera. O sea, sin el apoyo y sobre todo también querer agradecer a las pequeñas empresas del Bidasoa que nos están echando una mano, que sin ellas no hubiese sido imposible sacar esto adelante. Seguro me olvidaré de algo, pero bueno, un poco pues lo mismo. O sea, en esta historia del mundo del automóvil clásico y en el tema de los rallies de regularidad, pues fomentar un montón de cosas alrededor de lo que es un vehículo clásico. Al final hay un recorrido con unas características pues que son dignas de recorrer, porque al final son paisajes muy bonitos, localizaciones y luego pues un poco que engloba un montón de cosas más, desde qué sé, la gastronomía de Hondarribi, que esperemos que a la gente le fascine. Y luego pues no sé, explicar un poco en qué consiste este evento. Este evento es una modalidad del automovilismo que se ejecuta en carreteras abiertas al tráfico. Siempre hay que respetar lo que son el código de la circulación. Y entonces la organización plantea un recorrido que es secreto hasta el inicio, o poco antes del inicio de la prueba, y en el cual se establecen tramos de regularidad en los cuales, manteniendo una velocidad media, hay que pasar por unos puntos que la organización ha establecido como controles secretos de paso. Entonces, el segundo de adelanto o de retraso, en función de lo que ha hecho el participante, pues se establece una clasificación por puntos de penalización. O sea, en resumidas cuentas es un poco eso. Luego, pues las carreteras son en función, pues eso, de la localización en la que estamos, y espero que a la gente le guste. Tenemos que enorgullecernos de que dentro de lo que es el panorama de rallies de regularidad de un poco el País Vasco, pues hemos tenido una aceptación. La verdad es que diríamos que estamos en shock, porque completar al máximo las inscripciones no se ha dado, yo creo, en todo el año en lo que es los rallies de regularidad. Y luego, pues nada, volver a agradecer a todo el que mínimamente nos ha echado una mano para sacar esto adelante.
sería muy difícil nombrar a todos, así que es preferible que se quede ahí, porque es muy complicado. Nada más, quería una vez más, o sea, Pello Carza Guipúzcoa, que nos ha puesto también todas las facilidades del mundo y que nos ha echado una muy, 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 muy importante mano. Nada más. ¿Habéis comentado que habéis llenado inscripciones? ¿Cuántas son? 80. 80 vehículos. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos vehículos? El vehículo tiene que tener más de 25 años. A fecha de la prueba. Tiene que haber cumplido 25 años el día de la prueba. No sé si Carza tiene que decir algo. Sí. Bueno, arratsaldeon ya guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Guretzat lehengo euskera eta gero erderaz, laburki. Naiz luzatuko. Bueno, eskertu antolatzaileak egin duten lan honagatik eta bueno, zorionak eman bueno, parte hartzaileko kopurua betetzagatik. Hondarribiko udaletxeari ere eman duen, bueno, errestasunengatik eta babestagatik hau. Eta gure parte esan, pozi gaudela aukera eduki izanagatik ekitaldi honetan sustatzaile bezala egon izateagatik. Izan ere Peio historikoki motor munduan murgilduta egon da oso. Aurten ere, bueno, Andoni Parron Peioteko rally pilotua babestu dugu. Horrekin esan nahi dut, bueno, motorra eta hemen zonaldean nahi dugun nolabait lotura eduki. Brevemente agradecer al Ayuntamiento de Hondarribi, a todos los que han hecho posible este evento y a la organización por, la verdad, hacer el excelente trabajo. Ha sido fácil para nuestra parte poder colaborar y decir únicamente que queremos bueno, involucrarnos en... llevamos desde julio, como Carza y Buzca Peyot, y queremos eso, estar presentes en Guipúzcoa, relacionados en el mundo del motor, y Bidaso Aldea, pues especialmente, que es nosotros estamos en el polígono Makarastegui, en Oiartzun, así que esperemos que disfrutemos todos el sábado, y nada más, gracias a todos. Pero,